ciudad de mis amores, antigua y religiosa, la de la bella estirpe y casta doctora. Acunada por sierras, grandes y chicas, con un aire cosmopolita y pueblerino a la vez, Córdoba es una ciudad de clima seco y costumbres arraigadas. Sin dudas, es la capital de la Argentina interior y está repleta de señas particulares. A nosotros nos gusta pensando en los cordobeses como representantes desde el interior. ¿Como criollos? Sí, no tanto como criollos, pero más representantes del interior, de la economía regional, de la alternativa andina, sí, versus a la europea, ¿no es cierto? Ese es el ideario que nos gusta tener. Sí. ¿Y les gusta tenerlo? Sí, sí, claro, y lo defendemos a capa y a espada y le buscamos argumentos, aunque no los haya por ahí, pero sí, nos gusta pensarnos así, nos gusta pensarnos como la alternativa al puerto. De paso que es el centro vital de la ciudad. Córdoba tiene, en su casco céntrico, tiene 12 iglesias en un radio de 4 manzanas. Claro. Ciudad de mis amores, antigua y religiosa, dice la canción, ¿no? Dice la canción, pero tiene que ver con el pasado jesuita. Córdoba es netamente jesuita. Sí. Córdoba, el primer centro universitario, el segundo en Latinoamérica y el primero en Argentina. Tenemos universidad en Córdoba mucho antes de que haya una nación argentina. En el año 1613 nosotros tenemos una universidad de impronta jesuita que va a marcar la identidad cordobesa hasta el presente. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer. Córdoba es una ciudad abordable. Está entre pueblo y ciudad. Yo conozco cada rincón de la ciudad. Y tiene todavía eso que te podés encontrar con gente conocida en los barrios, con gente conocida. Tiene una dimensión entre pueblo y ciudad justa que da para uno puede conservarla en su conjunto y a la vez vivirla y a la vez ser parte. Y sí, acuérdense, yo no la cambio por nada. Me gustan tus zapatitos, eso con taquitos. Córdoba capital es naturalmente la capital de ese género musical popular y pegadizo llamado cuarteto. Y está en el ADN, ¿viste? Un amigo dice, si Darwin, la teoría darwiniana dice de que el hombre viene del mono, entonces el cuarteto viene de la mona. Córdoba presume de su pasado histórico. Fue sede del gobierno del imperio que habían edificado los jesuitas, fue cuna de caudillos y doctores, y aunque aparentemente conservadora y de derecha, diríamos, generó revoluciones de izquierda y desde siempre nació rebelde. Si nos ponemos a pensar que Jerónimo Luis de Cabrera no tenía la anuencia del rey de venir a fundar una ciudad, y lo hizo, entonces creemos que desde ahí somos un poco rebeldes. Córdoba se enorgullece de sus hijos, los cuida, los mima, los admira, les cede con gusto el sitial de ciudadanos ilustres de la ciudad. Y Córdoba adora, claro, el Fernet con Coca. Si uno va a Italia y pide un Fernet con Coca, lo miran en general bastante feo, sí. Lo que pasa es que para ellos el Fernet es un digestivo así, un poquito después de comer o con un poquito de soda como aperitivo, digamos. El Fernet para los italianos no es básicamente un refresco. Para nosotros el Fernet con Coca es un refresco. Pero claro. Terminás de comer, hace calor una noche, terminaste un asadito. Decimos que es digestivo, pero básicamente lo usamos como un trago para refrescarse. Ah, y el choripán. Si es en el carrito de Dante, tanto mejor.
Para empezar, tengo que decir que como resulta una tarea imposible desarrollar toda la riqueza de la ciudad en un solo programa, vamos a hacer un viaje antojadizo sobre aquellos aspectos que nos llaman poderosamente la atención por ser los que integran el color local por excelencia. En el centro de Córdoba está la llamada Manzana Jesuítica, una serie de edificaciones antiguas que con su impronta religiosa constituyen el orgullo y la tradición de la provincia. Iglesia, colegio, universidad y muy cerca el Cabildo. Solo dos existen completos en el país, porque el de Buenos Aires está modificado, el de Salta y este de Córdoba. Y ahí está la estatua del fundador, don Jerónimo Luis de Cabrera. ¿Quién fue este hombre? En principio, un desobediente y acaso por eso figura muy querida por los cordobeses. Jerónimo Luis de Cabrera era un andaluz de armas llevar, porque había desempeñado muchísimas funciones en Centroamérica defendiendo los intereses del rey. Y cuando le toca hacerse cargo de la expedición que vendría a lo que hoy es la Argentina, con el objetivo de encontrar la conexión entre el Río de la Plata y el Alto Perú, va a venir con 104 amigos. Y ese es un detalle muy particular. No fueron 104 aventureros, eran 104 personas reconocidas, comerciantes, profesionales, gente de muy buen nivel cultural y adquisitivo. Esa fue la comitiva que lo acompañó a Jerónimo Luis de Cabrera. ¿A Santiago del Estero? A Santiago del Estero, exactamente. Pero lo acompañó para asegurar el traslado del oro y la plata del Alto Perú por el río Paraná. No para meterse entre las sierras y mucho menos para terminar fundando una ciudad. Él funda Córdoba, este rebelde con romántico, digamos, porque él va a ponerle el nombre de Córdoba, de la Nueva Andalucía, como un verdadero tributo a su esposa. Eternamente enamorado de una panameña, casado con una panameña, Luisa Martel de los Ríos. Se consolida el matrimonio y esta mujer siempre le va a contar a Jerónimo Luis de Cabrera que quería conocer la tierra de sus abuelos que habían nacido en Andalucía. Y él se lo prometió. Le dijo, cuando los niños crezcan, cuando sean adolescentes, viajaremos a la tierra de tus abuelos. Y después se sucedieron todas estas situaciones de distintos cargos, de expediciones largas, de extrañamiento, porque emprender una expedición hacia Córdoba no era una cosa de uno o varios días, eran meses. A lo largo de esos dos meses me imagino que la pareja se debe haber extrañado mucho. Y ese 6 de julio que él va a elegir para fundar la ciudad, se va a acordar de la promesa que tenía hacia su esposa. Y probablemente se haya dicho, no te llevé a Andalucía, pero en tu nombre fundo esta ciudad, la Córdoba de la Nueva Andalucía. El hombre se dio el lujo de quedar en la historia y quedar espléndido con su mujer, pero ay, 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 lo pagó caro. Por desobedecer al rey, fue arrestado, torturado y ejecutado en Santiago del Estero. Sin embargo, se aseguró el bronce. En los cordobeses perdura su memoria porque aseguran que don Jerónimo ha legado dos rasgos de la idiosincrasia provincial: la rebeldía y el humor. Cuando llega a este lugar donde estamos nosotros en este momento, va a observar características especiales, y no es para menos, estamos en el centro de la República Argentina. Estamos a 700 kilómetros del Océano Atlántico, por lo tanto la humedad del océano va a llegar atemperada por las pampas. Estamos a 700 kilómetros de la cordillera de los Andes, por lo tanto el aire frío del sur de Chile va a venir atemperado por esa gran muralla. Eso va a generar características especiales. De hecho, nuestro clima es continental templado. Y el clima va a incidir en el carácter de la gente, y de ese modo incidió en los primeros habitantes de Córdoba, que eran los comechingones y los sanavirones. Y nosotros decimos, los guías de turismo, que un poco de ahí viene esta característica del humor cordobés. ¿Del clima? El buen humor, sí, del clima. Uno de los simpáticos, más simpáticos, vive de hacer reír a los demás y a veces se pone serio y resulta también un buen analista de costumbres.
Nosotros tenemos una gran difusión de lo nuestro, porque Córdoba no solo es humor y cuarteto y fernet y asado. Y Córdoba también es cultura, sí. Son universidades, es la segunda capital en importancia dentro del país. Y vino gente de todo el país, de todo el país vino a estudiar a Córdoba. Y pasó su mejor época en la de universitario. Y se volvió con los mejores recuerdos. ¿Y qué hizo? Habló bien de nosotros. Ah. En todos lados. Inclusive de otros países vinieron a estudiar a Córdoba. Yo una vez me encontré con un arquitecto en el sur. Uh-huh. Y me vino y me dijo al oído, los mejores momentos de mi vida los pasé en Córdoba. Yo estudié arquitectura en Córdoba. Y siguió caminando así porque no lo escuche la señora. Claro, obviamente. Sí, ya me imagino que... Claro, y entonces toda esa gente que volvió después a sus lugares de origen y habló maravillas de nosotros. A lo mejor de ahí nos viene esta promoción y todo. Sí. Pero tienen un ingenio ustedes muy especial, ¿eh? Sí. A lo mejor nos toca un poco por herencia de los andaluces que nos fundaron dos veces, imagínate. ¿Cómo lo fundaron? Eran graciosos. Dos veces fundaron Córdoba. ¿En serio? Claro. Entonces, a lo mejor dice que tenemos un poco de esa picardía, ese humor de los andaluces y una capacidad también para reírnos de nosotros mismos, ¿viste? Eso es bueno. Bueno, yo creo que por ahí empieza el humor, porque si nos riéramos de alguien en especial, en particular, es torpe, no es gracioso, pero si empezamos esta charla riendo, no de nosotros, ya va sobre rieles, ¿no? Sí, 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 sí. Y acá en Córdoba el tipo se ríe de su propia desgracia, ¿viste? Negro, pobrecito, le digo, ¿está seco? No, estoy crocante, me dice. Supera la calidad. Me están investigando por empobrecimiento ilícito, dice negro. Y es muy distinto a decirte que anda mal. Porque sí, claro. La verdad que está mal, pero te hace reír y pero... entonces vos ya te quedás y le prestás la oreja y le invitás un café. Otro de los aspectos esenciales de Córdoba ciudad, sobre todo, es la gran influencia religiosa. Y solo Dios sabe por qué lo quieren tanto. Cuando hablamos de la identidad religiosa, tiene que ver con el asentamiento de las cuatro órdenes religiosas más importantes del mundo que se establecieron en la ciudad de Córdoba. Ni bien estuvieron organizadas las instituciones políticas y religiosas mayores, se les va a abrir la puerta de esta ciudad a esas órdenes religiosas. Y en ese marco van a establecerse los franciscanos, los dominicanos, los mercedarios y los jesuitas. El testimonio arquitectónico está a la vista, es valiosísimo y naturalmente atrapa el interés rápidamente de los turistas, pero sobre todo descolla la impronta de los jesuitas que se establecieron en 1599. Ellos estaban en las 32 misiones que tenían entre Paraguay, el sur de Brasil y Misiones. Los jesuitas siempre tuvieron fama de inteligentes y lo demostraron desde el principio en esta historia cordobesa. Porque para llegar aquí, a esta provincia, hicieron algo así como, ¿querés creerlo?, un estudio de marketing. O en español, un estudio de mercado. Mandaron una especie de inspección que llegara a la ciudad de Córdoba, que analizara el clima, que analizara qué tipo de agricultura se podía llevar adelante, la cantidad de precipitaciones, el modo en que los españoles trataban a los nativos. Y luego de elaborar los resultados, se llegaba a la conclusión si esta ciudad era apta o no para el gran proyecto educativo que ellos desarrollaban a lo largo del mundo, que era establecer casas de altos estudios. Y bueno, los resultados fueron altamente positivos, por lo que ya veníamos hablando del clima, de las características en general, de la vida que se desarrollaba en esta ciudad. Entonces los jesuitas van a elegir a Córdoba como la base del gran proyecto educativo, que después va a pasar los límites de lo educativo y de lo evangelizador. Se va a consolidar como un proyecto político, como un proyecto administrativo y como un proyecto económico, en esto que se llamaron las estancias jesuíticas. Los jesuitas fundan en Córdoba el manejo político, económico y administrativo de ese imperio religioso que tenían. Colegios como el famoso Montserrat, que desde hace unos años acepta mujeres en las aulas. La universidad y las casas de estudios para los novicios,
los que se preparaban para el sacerdocio, y a 50 kilómetros de la ciudad, el lugar de descanso precisamente de los novicios, las vacaciones y también las grandes estancias, Santa Catalina, Colonia Carolla, de donde salía la carne, los quesos, la leche y el cuero para todo el imperio religioso. En 1618 nace la estancia de Jesús María, que queda muy cerquita de Carolla. Y ellos van a edificar una bodega por las características del clima. Era ideal para la vitivinicultura. Y ahí en Jesús María justamente van a hacer el primer vino de Latinoamérica. Con esto quiero decir, los jesuitas no pensaban en la actividad, sino que cuando se establecían veían cuáles eran las bondades del clima, las bondades del suelo, y en base a ello era la actividad que se iban a dedicar en la posteridad. Córdoba tiene una impronta religiosa importante y la ciudad tiene muchas iglesias. Y la ciudad tiene muchísimas iglesias. La ciudad tiene más de 200 iglesias católicas. Y tiene muchas iglesias concentradas dentro del casco urbano. Más de 200 iglesias en toda la ciudad de Córdoba, más de 120 iglesias evangélicas. Hay tres sinagogas, por ejemplo. Es decir, la amplitud religiosa pasa la frontera de lo católico concretamente. Lo vemos, por ejemplo, los turistas que llegan en Semana Santa por hacer las siete estaciones, no tienen que caminar más de 6 cuadras que van a encontrar las 7 iglesias muy cerquita de la plaza principal. Y así vamos metiéndonos de a poco en los cimientos de la idiosincrasia de Córdoba capital. Un poco de desobediencia, otro poco de humor, la religiosidad siempre presente. Y vamos a hablar con alguien que nos da cierta idea de sociólogo mediterráneo que gusta meter el bisturí para inspeccionar los cuerpos sociales por dentro. En este caso, su provincia, Córdoba. Básicamente vos sos nacido y criado en Córdoba. Nacido y criado. Sí. ¿Y no vivirías nunca en Buenos Aires? No, ni loco. He tenido oferta de trabajo en Estados Unidos y en Buenos Aires, pero no dejo Córdoba ni loco. ¿Y qué sería lo que te arraiga tanto? Bueno, las relaciones, principalmente las relaciones personales, los amigos. Pero cuestión humana. Cuestiones humanas siempre, primero. Pero la ciudad tiene un encanto, tiene una impronta, tiene una identidad muy fuerte que a nosotros nos enamora y nos hace quedarnos aquí, ¿no? Sí, eso es cierto. Los cordobeses son muy orgullosos de su tierra. Sí, todo el mundo es orgulloso de su terruño, ¿no? Sí. Pero Córdoba en particular... O resuena más, quién sabe, en Córdoba. Resuena más por contraposición a Buenos Aires. El cordobés siempre le gusta definirse en contraposición a Buenos Aires como la alternativa. Buenos Aires siempre... Nosotros la pensamos como el puerto, sí. La mirada europea, sí. La mirada europeizante y lo cosmopolita. Y a nosotros nos gusta pensando en los cordobeses como representantes desde el interior. Un clásico de la historia entra en escena. El interior y el puerto, una lucha legendaria. Y se cuela entonces la política como algo inevitable. Pensar la identidad cordobesa como muy fuerte, con muy fuertes características por sí misma. Córdoba fue la Córdoba de las Campanas, Córdoba la Docta, Córdoba la revolucionaria metalmecánica obrera, sí, del año 60, el cordobazo. Sí. Pero también todas esas definiciones se dan en el momento en que Buenos Aires está pensando exactamente lo contrario. Cuando Buenos Aires va radical, nosotros somos peronistas. Cuando Buenos Aires va para federal, nosotros vamos unitarios. Por eso nos gusta pensarnos como esa alternativa. Ah, es todo el tiempo un tira y afloja. En tensión hasta hoy. Sí. Pensaba hoy en los colores políticos y seguimos en contraposición. Es cierto. Vamos a ir presentando los personajes de esta historia paso a paso, o como canta la Mona Jiménez, beso a beso. Beso a beso, me enamoré de ti, beso a beso, amor. La Mona, para aclararlo por si es necesario, es como Gardel, o bueno, más acá es como Charlie, o bueno, o lo que fue Cerati, digo, a nivel de carisma popular. ¿Y todo por qué? Porque es cuartetero. Esto viene de cuarteto, que es la música que enloquece
literalmente a los cordobeses. Como el tango es porteño, la chacarera santiagueña, el chamamé correntino, la música de cuarteto es cordobesa y no hay tutía. Y es un fenómeno de masas. ¿Y sabes quién sabe el origen, el desarrollo, el éxito, las modificaciones de la música de cuarteto? ¿Sabes quién te explica de pe a pa el fenómeno del cuarteto? El Carly Jiménez, que no es otro que... sí, el hijo de la mona. Viene en realidad así de la inmigración de los españoles, italianos, que llegaron y se instalaron en las periferias de Córdoba y empezaron a juntarse en eventos, viste, sociales, en reuniones, y cada uno portaba lo suyo. Entonces empezaba la tarantela de parte de los italianos. Ah, tiene el sonidito de tarantela. ¿Me entendés? El tanga tanga, después sí, sí. El paso doble, el foxtrot, viste, los españoles empezaban a meter también lo suyo. Sí. Y bueno, y ahí se complicaba porque cada uno quería bailar como ¿me entendés? Como estaba acostumbrado. Sí. Entonces empezaban las chicas con los chicos empezaban a pegar patadones, viste, porque no sabían encajar el ritmo. Claro. Y de a poquito fueron encontrándole y ahí quedó, viste, el comienzo. Dice que en realidad el inicio del tunga tunga y del piano, que va siendo un contratiempo entre los agudos y el grave, lo inventó Leonor Marzano, la inventora del cuarteto en sí es una mujer. Y ¿una mujer es? Leonor, sí. Esa fue la que... La historia dice, la historia cuenta de que fue en una... Sí, leyenda mejor para mí, ¿eh? Bueno, mira, esa así la cuestión. En un momento donde había una especie de que también, viste cómo son los tanos, viste, se metían un par de traguitos así sí. El domingo en la sobremesa y empezaban a discutir de política, de fútbol. Sí, entonces, sí, 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 sí. Y ella, para apaciguar un poco todas las aguas y calmar así un poco las emociones que la estaban... Música. Empezaba ella a tocar un poquito de ese ritmo de foxtrot y tarantela con la manito derecha, tin, tin, tin. Ajá. Pero quería darle un poquito más de vida, más alegría. Entonces empezó a meter el tunga, 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 tunga. Ay, y empezó, entonces de un poco de casi irse a las piñas, empezaron a agarrarse las manitos y empezaron a bailar. Ya. Y ahí nació el cuarteto. Tú eres lo mejor de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. En los años 50, el cuarteto empezó con un grupo de culto, el cuarteto Leo, que hizo bailar a todo el norte argentino. La Mona Jiménez después catapultó a esa música y se transformó él mismo en un ícono. Y el malogrado Rodrigo Bueno se murió cuando iba en camino de la idolatría después de haber entrado con pie firme a la capital federal a base de golpes publicitarios, vestido de boxeador y en pleno Luna Park, y afirmando, eso sí, su identidad cordobesa. Antes se llamó cuarteto porque tenía cuatro instrumentos, piano, bajo, acordeón y violín. Uh-huh. Con el tiempo se han ido... Ha tenido incursiones de instrumentos de percusión, en algún género del cuarteto también se mete vientos, pero y se va aggiornando también con los tiempos actuales, ¿no? Con alguna poesía de fraseos más actuales y demás. Uh-huh. Pero se mantiene un ADN que es el de la alegría, el de la picardía del cordobés. Sí. El cordobés es pícaro, es canchero, es rápido, le gusta el humor, ¿viste? Sí. Entonces tiene un poquito de todo eso. Uh-huh. Y lo reúne en un espacio como el que estamos acá, que tocamos los fines de semana, donde vienen nuestra gente, nuestro público, y se reúnen. ¿Quiénes son nuestro público? En nuestro público son chicos y chicas de todos los barrios de Córdoba. Hay veces que vienen también del interior, y viajan y se quedan el fin de semana. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. En un rato vamos a seguir contando cómo son los cordobeses de la capital de Córdoba. ¿De dónde vienen? ¿En qué creen? ¿Qué los hace bailar? ¿Por qué les gusta tanto el humor? Y claro... ¿Cuál es el secreto del Fernet? La bebida que es como un carné de identidad cordobés. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura angelical. Música.
En el bar Zona de la Alta Córdoba, sitio que se está poniendo de moda, vamos a intentar desentrañar el especial vínculo entre los cordobeses y el Fernet. Me dice Alejandro que para algunos periodistas mediterráneos es el hacedor de la costumbre del Fernet con coca, nada menos. ¿Cómo es el culto acá del Fernet en Córdoba? Es muy difícil... ¿De explicar? De explicar, porque más que culto hay que sentirlo, es decir, te va trayendo de a poco. Claro, pues si vos decís que es una pasión, es difícil de explicar la pasión. Exactamente. Es decir, la gente lo ha adoptado como si fuera la bebida principal, para después la cena, para antes de la cena, ahí para está. La previa. Vamos por partes, entonces. Y toma, y no solamente la juventud, la gente mayor toma mucho verde con coca. El Fernet es una bebida amarga hecha a base de hierbas. Algunos dicen que tiene hierbitas cordobesas también. Y algunos hablan que nació en Checoslovaquia o en Austria y hasta en Francia. Pero las versiones más creíbles lo ubican en Italia, más precisamente en la región de Lombardía. También hay, naturalmente, de esa bebida en Argentina, ¿no? En Buenos Aires como en Córdoba. Roberto Colmenarejo es sommelier. O sea, este la tiene clara. Y conoce el sabor de los amargos con los ojos cerrados, mirá, porque ha vivido mucho tiempo en Europa. Si hablamos de Fernet, hay que empezar por Italia. Hay que empezar por Europa. Después de la Edad Media, con la aparición de la destilación, sí, empezó a producirse alcohol, o se empezó a fabricar mucho alcohol, y lógicamente se empezaron a meter en ese alcohol hierbas, especias, condimentos, flores, frutas, semillas. De todo un poco. De todo un poco, es decir, para el siglo, vamos a decir, 16, 17, empieza a aparecer la industria de los amargos, que esto es el Fernet está dentro de un gran grupo que se llaman amargos, o bitters, por la palabra por ahí en inglés. Aparecen los licores, aparecen los vermuts. El Fernet, así como lo conocemos hoy, es de fines del 18, fin del siglo XVIII, principio del XIX, y sin duda es Italia el origen. Y además es el mayor productor. Pero eso sí, el Fernet con coca es cordobés. ¿Yo dónde lo descubrí? Sí. Si no estaba implantado, se tomaba otra bebida, ginebra con cola, pero en Cosquín se tomaba vino. Y en una oportunidad, en un lugar donde era bailable, así para la juventud... ¿Año? La última que fui, en el año 71. Después 71. Ya no me fui más. Bueno. Entro en un lugar donde era bailable, me acerco a la barra, no voy a pedir vino, pensé, para mí. Entonces le digo, ¿qué puedo tomar? Y me dice, hay ginebra con cola. Sí, lo usual. Lo usual. Como me vi una cara que no me convence, ¿querés probar algo? Bueno, cuando veo que saca la botella de Fernet, yo dije, este me va a dar Fernet con soda. ¡Claro! Puso un trago largo, el Fernet, el hielo, la cola. Lo probé, no me convenció, lo seguí probando y me gustó. Pero no era que era masivo en ese momento, yo lo descubrí ahí. Y me dicen que acá no hay un asado o el asadazo, como le dicen ustedes, sí, ¿no? No, donde acá, no haya... si casamiento, bautismo, cumpleaños, reunión, el postre es Fernet con coca. ¿El postre? Sí, algunos antes el postre. Pero tiene que haber Fernet con coca, si no, no vale. Siempre va a haber uno que no tiene un fernecito. Dicen que en Argentina se toma más de la mitad del Fernet que se toma en el mundo. No. Sí. ¿Y en Argentina, Córdoba, cómo está con respecto al Fernet? Y la mayor concentración de consumidores. Consumo, sí, está de Córdoba para arriba. Claro. Córdoba es como por ahí el epicentro. También hay un poco en Santiago del Estero, también hay un poco en el NOA, digamos, en La Rioja, sí, en Salta, en Catamarca. Pero sí, sin duda es Córdoba, según dicen algunas estadísticas, Córdoba es el 30% más o menos del Fernet que se toma en Argentina. Yo creo que el Fernet debe ser una de las pocas bebidas que en Argentina atraviesan todas las clases sociales, por lo menos en el interior del país, desde la persona más humilde hasta el más rico, así como el mate. Yo creo que el Fernet es una bebida que nos trasciende a todas las clases sociales, a todos los lugares, y el Fernet lo toma todo el mundo. A la bebida en Argentina le fueron quitando el amargor de a poquito que tenía en el origen.
Al profesor Colmenarejo le gusta más el amargo italiano, pero entiende que la bebida se haya adaptado al modo cordobés de consumo, naturalmente. Me gusta el Fernet que tiene más amargo y sobre todo que tiene mucho gusto a hierbas, porque la idea del Fernet es que sea herbal, que sea amargo, que tenga gusto a... Que se note el campo. Vamos a decir entre comillas, yuyos. Sí, el yuyo. Me da la impresión de que los Fernet en Argentina se han alivianado mucho, le han bajado la graduación alcohólica, le han bajado incluso la textura. Si uno prueba un Fernet, un amaro italiano, son más como siruposos, entran dulces y terminan amargos. Es decir, evidentemente el Fernet que se toma hoy en Argentina está muy orientado al gusto para tomarlo con Coca-Cola. ¿La cola por qué con el Fernet? ¿Qué le hace? A ver, lo diluye, o sea, hace que, vamos a decir, pegue menos, porque evidentemente pasamos de 40 grados y lo diluyo con 2/3 de Coca a una bebida de 15, 20 grados de alcohol. Claro. Lo hace refrescante, le agrega burbujas, es decir, lo hace chipiante, como lo hace más que un refresco. Yo estuve en Cuba, a la noche, después de la cena, en esos hoteles, estaba con otro matrimonio, nos acercamos a la barra. Mi amigo, que él, si no tiene Fernet, como si no respirara, mira y ve una botella de Fernet. No. Y me dice, ¿tienen Fernet? No, dije, menos mal. Viene el mozo, el que atendió la barra, le dice, ¿tenés Fernet? Cordobés, disculpe. No, el cubano dijo, el cordobés. El cubano había estado en Córdoba, había vivido en Córdoba, y conocía más que nosotros. Y nos hablaba del Fernet, y dice, sí, están todos locos ustedes. Acá no vendemos ni uno. La Iglesia Catedral de Córdoba está considerada uno de los templos religiosos más hermosos de la Argentina. Dicen que se trata de... Qué lindo es esto, a ver. De un corazón de piedra ubicado en el centro de la patria. Para los cordobeses, ocupa el cuarto lugar entre los íconos provinciales. Ahora, muy cerquita de ella está la Iglesia de la Compañía de Jesús, que forma parte de la manzana jesuítica de la que hablábamos al principio y que es patrimonio de la humanidad. Y este templo sí que es antiguo, con las evidencias que tenemos a la vista con ese estilo austero. Y esta iglesia es la más antigua concretamente de la República Argentina, porque se va a inaugurar en el año 1671. ¿Cómo se llama? Se llama Iglesia de la Compañía de Jesús. Y es una iglesia que tiene características muy especiales, porque su techumbre, la bóveda principal, se va a construir como la quilla de un barco invertida. Y es una factura de madera totalmente. Hay una sucesión de arcos de madera, lo que la va a hacer bien liviana, y luego una cobertura en dos aguas. La iglesia tiene muros de piedra de más de 1 metro de ancho, 2 torres y un minimalista sesgo románico. Es un ejemplar único de la arquitectura colonial. Y hablando de colonia, frente a la plaza principal y semitapado temporariamente por un domo donde se desarrolla una feria cultural, está el Cabildo de la ciudad, uno de los pocos que quedan en el país. Al costado, en una de sus salas, funcionó durante la última dictadura militar una cárcel clandestina con toda la secuela de horror que uno ni siquiera puede imaginarse, porque, entre otras cosas, Córdoba fue una provincia que registra miles de víctimas del terrorismo de Estado. Y volviendo a las singularidades de la ciudad, Córdoba es la ciudad de las campanas, como ya se dijo, pero también es la docta, o sea, la ciudad de los doctores. Veamos por qué. Y le dice la docta un poco porque las personas que acompañaron a Jerónimo Luis de Cabrera firmaron fehacientemente el acta de fundación y eso nos está diciendo de que sabían leer y escribir. Pero la universidad va a ser la frutilla del postre que va a coronar la trayectoria doctoral. Y sí, recibirse doctor no era cosa de todos los días. En aquel tiempo. Claro que sí, claro que sí. Esta es muy antigua, esta universidad. Y esta universidad es del año 1613, quiere decir que tiene 404 años ya. Uh-huh. Es la más antigua de la Argentina y la segunda en toda Latinoamérica.
La Córdoba de las Campanas y la Docta van a forjar los primeros 300, 400 años muy fuertes de esta ciudad. Sí, claro. Pues la Docta le dice por la universidad, ¿no? Claro, claro. La segunda universidad de las Américas. La primera fundada en Lima, Perú. La segunda acá en Córdoba, que viene educando a la Argentina desde 1613. Nada menos. Y en ese enfoque escolástico, enciclopedista, tomista, que es una forma muy particular de ver el conocimiento, ¿no? Es un conocimiento tradicional. Esas dos identidades van a eclosionar en el Córdoba la rebelde y Córdoba más la Córdoba, que es la Córdoba de la modernidad, que tiene dos íconos grandes, uno en 1918 con la reforma universitaria. ¿Por qué se hizo la reforma universitaria? Y la reforma universitaria era un poco el querer salir de la estructura monárquica, monástica y manejada solamente por la élite. Entonces la idea era hacer el cogobierno, que sea una universidad libre, que tengan injerencia la opinión de los estudiantes, que las cátedras pudieran ser concursadas por profesores de manera pública, que los cargos no fueran recibidos hereditariamente y de por vida. Ese fue el comienzo del gran orgullo que es hoy tener una universidad. Democratizar la universidad, ¿no? Exactamente, ni más ni menos, democratizar la universidad. Y eso nació acá y en este lugar. Y eso nació acá, en estos claustros, en este patio. Aquí se enojaron los estudiantes mucho, enarbolaron una de las cortinas del salón de grados, que era el símbolo de la opulencia, el símbolo de la aristocracia. Y esa cortina que enarbolaron era morada, que hoy es la bandera de la universidad. Y el otro ícono grande de la historia cordobesa, de la cual nos sentimos siempre muy orgullosos, es el cordobazo. Sí. Una alianza entre clase obrera, metalmecánica, sí, y el estudiantado. A un año de mayo del 68. Ahí. Está todo enfervorizado el mundo en contra de los autoritarismos de todos los colores, en, claro, un mundo bipolar, capitalismo, comunismo, y Córdoba con su propia versión, derrocando un gobierno de facto muy fuerte. Sí. Y con, bueno, nuestro propio mayo francés. Hemos elegido nosotros los cordobeses identificarnos a través de la alegría, de la picardía, de la gracia. Creo que nos ayuda mucho la tonada también, ¿no? Sí. Pero esto es Córdoba con tonada, ¿no? Córdoba capital, sí, tiene una tonada. Y después hacia el interior es distinto. Por el sur es, qué sé yo, para allá, ¿viste? Ah, son todos gringos ahí, son medio, sí, medio porteñados, ¿no? Sí, sí. Es como santafesino, como una cosa así, pampeano, claro, según los límites. Yo vivo para este otro lado, para el norte, hacia el oeste, noroeste. Sí. Y nosotros hablamos medio parecido a La Rioja, hablamos para allá, despacito. Ah, claro. ¿Qué tal está la comida? Criminal, dicen los negros. Uno dice que está muy rica, dice, ¿cómo está ese aso? Criminal, dice. ¿Criminal? Está duro, y estaba por pedir una amoladora, para cortarlo. Ustedes definen muchas cosas a través del chiste corto, ¿cierto? Es la característica del cordobés. Yo exploté mal la narración. Sí. Sí, vos sos un genio. Comprador. Sí. Sí. No. Soy más observador y más tranquilo. Yo tengo más tiempo. Sí, pero a los vagos, como se le dice acá, lo junaste bien, porque... Claro, nosotros decimos vago y decimos negro. Sí. Y si un cordobés te dice, ¿qué hace negro? Es porque está todo bien. Claro, no está mal. No. En algunos lugares es como peyorativo, es como un insulto, como, sí, claro, como discriminar. No, en Córdoba cuando te recibe te dice, hola, negro. Sí. Y si no, te dice, vení, negro, estoy con unos vagos, amigo. Y está, sí, todo bien. Tengo una casona al lado del río. Vivo solo y triste, no tengo cariño. Si tú me acompañas, yo no tendré miedo. Al volver, vamos a seguir hablando de la idiosincrasia del cordobés de la capital y de las cosas que enorgullecen a sus habitantes. Dicen que también allí se inventó el choripán. ¿Qué? Sí, que se inventó el choripán. Mientras tanto,
¿Cómo dice el Carly? Se apagan las luces, ahí viene tormenta. Se corren las sillas, golpean cadenas. No me hablan duendes. Mirá si serán personajes los cordobeses que ni en los peores momentos económicos del país dejaron de hacer el rally mundial que ya lo han tomado como propio. Y en los veranos, en los pueblos de las sierras, también hacen un rally, escucha esta, pero de burros. El humor está siempre presente, hasta para la arquitectura. Es que ellos tienen una vuelta al mundo que diseñó el mismísimo Gustave Eiffel, el mismo que hizo la famosa torre en París. También tienen el edificio más angostito del mundo. De tan finito que es, lo rebautizaron y lo llaman la Gillette. Uno de los íconos de Córdoba también es un personaje que murió a principios de la década del 60, pero que se pasó 30 años piropeando a las señoritas. Era un tipo muy educado, vestía de riguroso frac, galera y bastón y un ramillete de flores en el ojal. Era, como dije, un piropeador, festejaba con versos el donaire de las damas cordobesas al pasear por las calles. Símbolo de una época nostálgica, se llamaba Fernando Alviero Bertapele, pero como a muchos les pasa en Córdoba, perdió el nombre y le quedó el apodo. Sí, Jardín Florido. Jardín Florido. No voy a naturalizar la estupidez de ninguna manera. Si alguien ofende a una mujer con una grosería, la ofendió. Sí. No hay forma de naturalizar la estupidez. Pero por ahí el cordobés piropeador, y este era un gran piropeador, pero que le decía cosas maravillosas, poesía le decía a las mujeres. Ah, bueno, claro, sí, eso entonces, le gusta a la mujer. Hoy a lo mejor lo meten preso por acoso verbal, qué sé yo. Hay muchas cosas que no se podrían decir hoy, ¿no? Sí, claro. Y que siempre se decía como piropear a una niña. Sí, decirle, sobre todo que era, de algún modo decir que estaba linda, ¿no? Está buena esa de esa manera. Sí. Está más rica que come dulce leche con la mano. Está más linda que come choripán de paro en el parque. Y ¿Sabes que estaba tomando agua y un negro me preguntó qué se siente? Son divinos. Son más graciosos que yo, algunos, nada más que arrugan para subir al escenario. Cordobés es una forma de resolver esas dos identidades de una Córdoba altamente educada y a la vez rebelde, muy tradicionalista y conservadora y a la vez innovadora y chispeante. ¿Se hacen chistes sobre eso? En Córdoba se hacen chistes todo el tiempo, es un modo de vida, es un modo de vida. Vos no podés separar el humor del cordobés, está en nuestro ADN. La capacidad para poner apodo. A un amigo le dice un huevo roto porque se le fue la señora. Y se llamaba Clara la señora. ¿Viste? Y ahí viene el huevo roto. No, pero que tengo uno que mortal en negro me da. ¿Por qué? Porque entra al bar y dice, ¿están tomando fernet? Y, me da. Y le queda. El negro, ahí viene el negro me da. Y yo no sabía por qué era. Dile que yo aún la quiero como el primer día, como en esa tarde que mire sus ojos y quedé encerrado entre sus pensamientos para nunca más dejarla de adorar. Mi cuartito hoy se baila en boliches, casamientos de gente de dinero. El tipo de más guita, por ejemplo, sí, va a tener un... Y lo que pasa es que te pide la fiesta.
O sea, vos puedes hablar con cualquier DJ y puedes poner música electrónica, puedes poner cumbia, pero hay un momento que necesitas unos temas de cuarteto para levantar y para... Claro, sí, bueno, sí, y claro. La gente se mueve, ¿me entendés? Se levantan las señoras mayores, se levantan los chicos, ¿viste? Como un lugar... El piecito lo empiezan a mover y ahí se arma el baile. Que si ella no vuelve, yo me iré muy lejos. Donde nadie sepa, yo la lloraré. Y después del cuarteto, porque el rondín incluye a La Mona, a Carly y a otros cuarteteros que son legendarios en la ciudad, obviamente, todo el mundo a terminar la farra con un buen choripán. Este es uno de los puestos más famosos que hay en Córdoba, se llama El Dante. Ahí está. Y yo soy su propietario. Sí. Bueno, famoso hace, propietario, ¿eh? Famoso, dicen famoso. Hace 17 años que estamos acá. 17 años. En este lugar, pero sí. Toda la vida hemos vendido choripán. Dicen que los cordobeses inventaron el choripán. Mira, mi viejo inventó el choripán. No. Julio Sala se llama. ¿Tu papá? En la puerta de la cancha de Talleres. Preferentemente la parada es donde Freddy Salas, dueño del puesto El Dante. Sí, señor. El Dante por Dante Alighieri, el que escribió La Divina Comedia. Y divinos, míralos, parecen los chori en la parrilla, ¿no? Vendíamos churros en la calle, en la feria, y vendíamos churros afuera de las canchas. Sí. Y bueno, se fueron de ahí de la feria de los domingos a la cancha de Talleres a vender churros. Y se llevaron un asado para comer. ¿Quiénes se fueron? Mi viejo y mi mamá. Ah, ahí está. Los dos. Y bueno, mientras hacían el asado, ya pasaron los hinchas, el humo, el olor, esto, el otro. Vendió todos los chorizos, vendió la morcilla, el asado, todo. Y ahí dio la beta, mi viejo. Ajá. Dice, íbamos a llevar chorizo el próximo domingo. Y el próximo domingo llevaron chorizo y ya empezó. Y te estoy hablando de hace 50 años atrás. ¡No! Sí, 50 años atrás. Freddy Sala sabe de marketing. Los aderezos complementarios, ahí están, a la vista. Tenemos una artillería de frascos elaborados por nosotros y las chicas que trabajan acá. Sí. Tenemos cebolla, picles, zanahoria, choclo, chucrú, berenjena, el escabeche. Tenés zanahoria, el escabeche. Palmito. Tenés palmito. Tenés aceitunas verdes, ajíes, morrones, repollo morado, salsa criolla, salsa picante y chimichurri, el clásico de Córdoba, que es lo mejor que hay. ¿Cómo es? Ajo, perejil. Ají molido, vinagre, y no te voy a decir más nada, porque si no el secreto se va, se va a divulgar por todo Córdoba. Como la fórmula de la cola, ¿eh? Así es, así es. Y que acá tenés pero sos medio tecnológico vos, Freddy, acá en... Y como es Córdoba pura, choripán y cuarteto. Choripán y cuarteto. Así que hemos comprado una pantallita y metemos cuarteto todos los días y escuchamos y vamos música andando, ¿no? Y la gente... se copa con eso y bueno, y acá estamos, laburando las 24 horas. Sí. No cerramos nunca, los 365 días del año no está abierto. Diga. ¿En serio? Sí, señor. Y los días feriados son los que se más vende, el 25 el día que más se vende, el primero de año. Entonces, bueno, estamos, no cerramos nunca. ¿Y las 24 horas abiertas? Las 24. Pero y el asador nuestro, el brasero, la llama olímpica. ¿Por qué? No se apaga nunca. La llama olímpica, no se apaga nunca. Decidí entonces comerme un chori en El Dante. Claro que sí. Es un manjar, ¿no? Este es un manjar. Es Córdoba pura. Es que no viene a comer un choripán acá, de todos lados. Si te vas de Córdoba y no comes un choripán, no viniste. Sí, claro. Y el pancito es típico, el pancito tipo francés, ¿no? Tipo francés. Entonces lo ponemos ahí, se va tostando. ¿Lo abrís al choricito? Ahora voy, a eso iba. Ahí está, ¿eh? Mirá vos, qué maravilla. Mientras se va haciendo el pan, te voy parando, el choripán se va haciendo. Uy, esto sabés. ¿Sabés cuando vos lo filmás y lo pasás la...? Le empieza el apetito, se le abre el apetito y a la en gente. En HD y con olorcito sabe cómo sale, ¿no? Ya sale con olor. ¿No? Con olor sale. Claro, papá. Le tostamos el pan. Me van a decir, estuviste en El Dante, me van a decir. ¿Me decís cómo lo que le ponemos lechuga y tomate? Sí, simplecito, porque si no le pierdo, el si gusto. Lo lleno de cosas, le Exacto. pierdo el gusto, sí. Porque no mucho. Porque la teoría es esa, chori, sí. pan.
Chori. Es chorizo y pan. Sí. Todo lo demás es billutería. Es billú. Es billú todo lo demás, ¿entendés? Entonces... Es muy, muy ocurrente, ¿eh? Como buen cordobés, Freddy. Se mostró toda la artillería de productos explosivos que prepara con el sándwich. Algunos son literalmente, yo diría, letales. Acá está el packaging. Esto no sale así nomás, hermano. Por ahí, esto no es joda, ¿entendés? Mira. Es el packaging. Claro, papá, mira, ahí te lo ponemos ahí. Y se lo llevan los guasos así. Lo envolvemos así, cosa que no te ensucies. Le damos una vueltita. Lo ponemos abajo así. Saca la baila. Saca la baila, papá. Con esto te da para todo, ¿no? Pero no sé. Después contame. Riquísimo. No es lo mejor que he comido, ¿eh? Bueno, me alegro. Pasamos el desafío, ¿no? No. Así imaginé, amigos, este sobrevuelo por la docta, por la ciudad de las campanas, por la capital del Fernet con cola, por el territorio del humor a toda hora, por el país mediterráneo que asegura haber inventado el choripán y el que vive en amable tensión con el puerto de Buenos Aires. Córdoba, hija de una desobediencia, es extrañamente conservadora y revolucionaria a la vez, y tiene música y voz propia.